Muy buenas, gente, vamos a echar una partida de la Red Earth. Juego hecho por Capcom para las arcades. Y me... no sé si jugar... vamos a jugar con Renji. Renji. A ver qué tal Renji. En algún lugar del océano lejanífico está Zimpan. Oiga, se pasa rápido. Va a ser una amenaza a la tranquilidad de Zimpan. Alienígenas en la época. En la época japonesa. Shogun Nousuke de Zimpan manda a un mejor shinobi para detener. Les destruir quiénes son y destruirlos. Descubrir quiénes somos. Va a enviar a Hanzo. Va a enviar a Naruto. Va a enviar a Sasuke. Va a enviar a cualquiera. Nausuke. Su nombre es Kenji, líder de los shinobis. Una invasión. Ahora que me doy cuenta, Kenji tiene el símbolo de Ieyasu, ¿cómo es? No me acuerdo cómo es la apellida. ¡Tauma! ¿Qué estás haciendo aquí? Lo sé, Tauma. ¡Ja, ja, ja! No vivirás para saberlo. ¡Guau, qué guapo! ¿A qué le temes más, Kenji? ¡A mí o a la muerte! Puedes escuchar que se ella se acerca. La muerte está esperando por ti. ¡Ay, ay! No mercy. Attack. ¡Vamos allá! ¡Hostia, mira! Vale. Vale. ¡Bazooka! Vale, mi vida de abajo. La vida de abajo es la mía. Si farmea todo el rato eso, no lo mato nunca. Vale, me va a matar, aviso. Vaya hostión que me pegó con la mano, chaval. ¡Bazocazo! ¡Toma ya! Ah, tío, es que cada vez que salto me hace esa, ¿sabes? ¡Toma y hostia! ¡Uma! Ah, es verdad que subes de nivel y todo, Está guapísimo. Vale, no me ha dado toda la vida. ¿Eh? Míralo. Kenji, ¿qué estás esperando? Encuentra a los invasores y destruye sus cuarteles. Sí, señor. A ver, vale. Ese tonto de Tanoma fracasó. ¿Cómo? Hugo. La enviaba a matarme, el cabrón. Ha alcanzado el nivel 2 y has hecho resistente al... ¡Ah! ¡Soy resistente al... ¡Holo! ¡Qué guapo! Vale. Vamos allí. Ok. Arr. ¡Mira! ¡Ah! ¿Voy? Vale. No tengo toda la vida, así que... Vale. ¡Hostia, tío! Esto está muy difícil, ¿no? Bueno, a ver, es que no... Que no le he dado ni un solo golpe.
Juegan como si fuese un profesional de videojuegos, chaval. Dale, qué mono. Dale, qué mono. No, no. Venga, tío, es que no puede ser, ¿eh? No puede ser, ataca. Mierda, tío. Me da. Toma ya, toma por culo ya, hostia. ¿Subo nivel? Nivel 3, venga, perfecto. Dame mucha vida, anda. Vaya mierda de vida. ¿Eh? Nunca pensé que Hydron sería derrotado tan fácilmente. Kenji. Ja, 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 me sorprendes. Es solo diversión, pero creo que te aguantaré, ¿eh? Es que pasa muy rápido la letra, tío. Vale. ¡Hostia! Cleopatra, Clara, ¿con qué has venido, ridículo? ¿Ridículo? ¿Quién eres tú? Soy Clara, Tantra. Eres un imperio que aquí de poder que me he concedido. Vale. Una hidra, porque me lo estoy viendo, Me estoy viendo una hidra. Oh, y se mete ya también. No mercy. Hostia, tiene más vida, Mierda. Es que tiene muchos ataques a distancia, tío. Ya me mató. ¡Hombre, gato! ¿Qué pasa, eh? ¡Ay, qué susto te has llevado! ¡Buah! ¡Wow! ¿Me envenenó? No, 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 no me ha envenenado. Me hizo una técnica especial, creo. No te mueras, por favor. ¡Lo he matado! Nivel 4. ¿No sube un nivel? Oh, vaya. Ah. ¿Qué pasa aquí? Ah, vale, vale. Mierda, la cagué. Cagada. Cagada, ya no se hace. No sé qué hace esto. Bueno, he conseguido puntos, ¿no? Por eso. Subido nivel, perfecto. ¿Quién ya ha alcanzado el nivel 4? Te has hecho resistente al aire. Me llevo un mensaje, creo, aquí. Sí, otro mensaje. Este es un pájaro, ¿no? ¿Verdad? Esto también es país. Esto debe ser obra tuya. ¿Ah? Aire, justo, ahora. ¿Verdad, gato? No, no hay gatos aquí, lo siento. ¡Qué guapa, qué bonita! Te torras. Vaya, hombre. No, no, no.
Adiós. El siguiente ataque muerto. Lo voy a ver. Sí, te torras, ¿eh? Te torras bastante grande. ¡Venga, baja de ahí, nena! Mierda, me pilla en el aire, tío. Bueno, es normal, ¿no? Mierda, mierda, mierda. Tío, en el aire siempre me hace eso, ¿sabes? Toma, por gilipollas. ¡Oh, no, 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 no! ¡Niño, caño! ¿Subo nivel? Pues me encantaría, la verdad. ¡Eh! Señor, tengo buenas noticias. ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué ha sido con esa? Los invasores han aparecido al oeste, señor. No sé qué. Te ordena que destruyas al enemigo ahora. Entendido, debo obedecer a mi amo. No lo defraudaré. No sé por qué me da que... Jijiji, tonto. No sé por qué me da que todo esto es una conspiración enorme, ¿verdad? ¡Oh! Un drag. ¡De dragón! Dragon Slayer. ¿Ha sonado esto? Ah, pues sí. ¡No puede ser! ¡Es una tetra! ¿Cómo? ¿Una treta? ¿Qué es eso? No mercy. Hostia, mucha... empiezan a tener mucha vida, ¿eh? ¡Hostia, chaval! ¡Oh, no sé cómo he hecho eso! ¡Tienes! ¡Muy poco! ¡Eh! ¡Tienes! Muy poca velocidad, ¿eh? No, 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 no. Pero mucho ataque. Y mucha resistencia, por lo que veo. Es igual, ahora le mato. No es muy fuerte. ¿Yolú? ¡Qué feliz estás! Ahora sí, cabrón. ¡No gilipollas! Ah, se me cae la oreja, tío. Hostia, mucha, ¿eh? Toma ya, nivel 5. Va, poca vida. Poquita vida. Pero justo. Venga, sí que he mejorado. Vale, ¿cuántas quedan? Me queda una. Bueno, quedarán dos. Este y el jefe secreto, ¿no? Supongo. ¿Quién coño será esto? Otra criatura que monstruosidad. ¿Quién es? Hostia, están muy guapos los sprites, chaval. Me encanta este juego. Y salió en las arcades, ¿eh? Mucha vida, ¿eh? No sé cómo. ¿Eh? Ha cambiado, ahora es de otro color. Hostia, cuidado, Mierda. Vale. El azul es el más fuerte, por lo que veo. Ha cambiado color azul, no pasa nada. ¿Es un robot? ¿Qué coño es eso? Es igual. Vaya. Venga, venga, venga. No, no me jodas. No, tío, yo he atacado antes. Estaba pulsando el botón. Mira ahí el simbolito pasando por ahí de todo rápido, toda velocidad.
Venga, no queda mucho ya. No mercy. Attack. ¡Ah! Yo no me levanto, que sé lo que va a pasar. Vale, subo nivel, dime que sí. No, pena. Pero ya tengo toda la vida. Algo anda mal. Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Dios, mierda. Hay que... No, no, vale. ¡No! ¡Qué cagada, tío! ¿Eh? Lo he hecho, lo he hecho. El otro podía haberlo hecho, pero no lo hice. Ahora sí que subo nivel, ¿no? Subo nivel, perfecto. A ver, ahora me haré resistente a... Has aprendido el Kumokagure. La orden es cuando saltes hacia arriba. Vale. Ahora este, ¿no? Así que has venido. Qué guapo la imagen. Mi espada, Dreyer, está ansiosa por probar tu dulce sangre. Se te acaba el 20. ¿El 20? Prepárate para dar tus últimas patadas de ahogo o de macho. No sé, es un poco raro la traducción, ¿no? Que está traducido, está, salió en inglés el juego. Faltan dos enemigos a mí ahí, me da. Vale. ¡Oh, qué guapo el disco! Me encanta. Bienvenido a tu perdición. Aunque tú eres el líder de los monstruos. Solamente un tonto osaría retarme tan solo. Retarme estando solo. Tu sangre oxidada por siempre, mi espada muere. Sí. Oh, vale. Es que vaya manera de traducir, tío. Mierda. Hostia. Vale, vale. Vale. Super jodido va a ser esto, tío. Super jodido. No, no sé si sube de nivel, mala vida. Mierda, me mata. ¡Ah, tío! Le di demasiado pronto. Las monedas que tendrás que gastar aquí, macho. Mierda. Ah, toma por culo. Mierda. No, 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 yeah. Y lo pasé, tío. Puto amo o no puto amo. No creo que haya ningún otro, ¿no? Aún así yo pierdo. El imperio no caerá. Nuestro líder aún está dentro del castillo. Su nombre es Skion. Skion. ¿Todavía más?
Hostia, hay otro más, chaval. Qué bien, hay otro más. Este será el jefe final, supongo. Skion. O Skion. Yo lo llamo Skion, no sé, me suena mejor. Con que tú eres Skion. Soy el profeta y mi destino es salvar el mundo. Matándolo, seguro. Y imperar el mundo de esos débiles humanos. Su salvación yace en la muerte. Nunca entenderás lo que un verdadero humano es. Tu salvación yace en la muerte. ¡Ay! No mercy. Jodido. Vale, veo que tiene la habilidad de todo. Me da a mí, ¿eh? Mierda. Tiene la habilidad de todos, creo. Mierda. Venga. No, 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 no. No, oh, combination. Esa combinación me ha encantado. La ha hecho muy bien, la máquina la ha hecho muy bien. Uf, qué nervioso estaba, tío. Igual, lo hago. Digo, lo hago. A ver los mensajitos, ¿no? No mercy. Vale. Attack. Vale, me pillo. Hostia, ¿qué he hecho yo ahí? Vale. Vale, la técnica con este ya sé cómo es. Pero ya le he derrotado, así que... Pero ya sé cómo es. Qué buena, chaval. ¿Subo otra vez nivel? Pues ya lo he hecho. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡La he perdido! ¡Vertuna otra vez a un cerco! ¡Hostia, chaval! Vale, el combate verdadero, ¿no? ¡Me ha envenenado! Esto se envenena. No lo creo. Vale. Injusto. Hay que matarle dos veces, porque si no, entonces no, ¿eh? Si creéis que va a jugar sucio, o sea, limpio, ibais bien, claro. Si voy a jugar limpio, jugar yo limpio, sí, ya. No me conocéis bien, entonces. ¡Un perfecto! ¡Qué puta madre! Un guayo limpio, sí, ya. No me conocéis a mí. Ja, 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 ja. ¿Quién? Este mundo está lleno de miserables humanos. Odio, ira, codicia y falsas ambiciones. Humana aura engendro el brujo Skion, lo que pronto conducirá a los humanos a su ruina. Pero tú has llegado muy lejos. Levántate en contra de tus enemigos y lucha con coraje. Inspirados por ti, los humanos han despiadado las tinieblas y han regresado al mundo. El odio que me creó se ha comenzado a disipar. Pero recuerda, regresaré cuando la gente se ciegue nuevamente por su avaricia. ¡Hombre! ¡Señor! ¿Qué es esto? Me temo que nuestro Shogun no ha traicionado. Existen pruebas de que esto fue provocado. ¿Qué? ¿Confías en el reporte de Kage? No. Si no podemos confiar en nuestro líder, entonces, ¿en quién regresemos al castillo? Buen trabajo, Kenji. Como Shinobi, siempre me seguirás. Sí. Si me permite, señor... ¿Qué sucede? Taonuma aún está vivo. Se dice que ha vuelto convertido en ogro y está destruyendo el pueblo. Kenji, esta vez asegúrate de matar al monstruo. Como lo desees. Debes asegurarte de que Kenji muera esta vez.
Entendido, señor. Qué cabrón. Tengo que luchar contra él, supongo. Es suficientemente inteligente para saber qué es lo que pasa. Él sabe que Nosuke lo está usando. Y también sabe que Nosuke trata de matarlo. Pero como Shinobi y Kenji debe seguir las órdenes de Shogun. ¡Hazte un Ronin y a tomar por culo! Incluso si esto significa que él debe morir, así que es la vida de un Shinobi. Kenji se dice a sí mismo, al menos moriré con honor. Pues vale. ¿Y estos son los créditos? Y estos son los créditos, por lo que veo. Vale, se habrá parado, ¿no? Sí. Vale. Game Over. Y esto es Red Air. Un juego de arcades que está bastante bien. Y ya intentaré jugar con estos otros tres personajes si me apetece. Que tampoco es muy largo el juego. Se hace largo, depende de cuánto me maten. Pero ya veremos. Bueno, gente, felices y felices. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Oh,